Día nuevo, mi gente, de noticias. Vamos a ver qué trae la actualización siguiente. Algunas cosas están interesantes, algunas están que te meten miedo, pero no me culpen a mí, yo simplemente transmito el mensaje, así que quédate atento. Vamos a comenzar con una reflexión que quiero compartir con ustedes. Ya que ustedes piensan qué significa la vida, y ojo, estoy hablando de la vida real, sí, no del juego. Vamos a ver una reflexión que a mí me ha funcionado mucho, y quiero que me dejes en los comentarios una reflexión que tú puedas compartir conmigo que me ayude también. Ojo, no soy filósofo, pero me ha funcionado muy bien. La reflexión es la siguiente: la vida es la suma de todas las consecuencias de nuestras decisiones. Díselas. Eso no tiene mucha lógica. Ponte a pensar, hay gente que gasta mucho tiempo gimnasio, estudiando, haciendo distintas cosas. Inclusive en la escuela, en la universidad, no te enseñan lo importante que es tomar decisiones. Una mala decisión puede llevar a una situación negativa. Entonces mi consejo aquí es que trates de aprender, instruirte para tomar decisiones efectivas que te ayuden en tu planificación hacia futuro. Y vas a ver que si planificas y tomas buenas decisiones, tu futuro va a ser más bonito. ¡Neta, me lo juras! Bueno, estamos acá así con el video, sí, vamos a hablar de las noticias. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Decir es que todo esto es no oficial. Ojo con eso. Piloto para Titán. Este es el piloto para Titán. Fíjate que se parece mucho al diseño de pilotos que yo inventé con la inteligencia artificial hace tiempo. ¿Qué va a hacer este piloto? Habilidad 1, aumenta el daño del titán 7%. ¿En serio, Pixon? 7%. Habilidad 2, durabilidad 5%. No sé qué onda con esto de las habilidades. Va a tener 3 habilidades, no sé. O quizás sea una filtración de 3 habilidades que va a tener. Pero no sé en verdad qué onda con estos porcentajes que están como que, tú sabes, este piloto no va a ser los buenos. Habilidad 3. Activa anti-sigilo cuando la resistencia es debajo del 20%. Si tú me preguntas qué carajos significa aquí resistencia, no sé si son puntos de defensa o es la vida. Déjame en los comentarios tu respuesta. Filtración número 2. Nuevo piloto. Y ojo, este piloto está interesante. ¿Qué va a hacer? Es la pregunta. Va a tener anti-sigilo cuando su habilidad está activa. ¿A qué robot le cae bien eso? Obviamente que al nuevo, que tiene sigilo 12 segundos, 14 segundos, 16 segundos. Ahora todos quieren llamar la atención. Pero será que es una habilidad sumamente fuerte para que se vuelva meta. Opinión personal acá de Pinceladas, esta habilidad es caca. Parece como un Jan Lee ahora, pero con otra vez. No sé, pero con la meta que hay hoy en día, el antisigilo como habilidad de un piloto, no sirve. No entendí. Pero está interesante. Y el piloto funciona para el robot Lynx, el robot nuevo que tiene una silla de ruedas. Aquí podemos ver la tercera filtración y el piloto que acabo de decir es para este robot Lynx. Este es el hijo del luchador. Ojo, este diseño está de verdad feo. Yo siempre aplaudo el trabajo que hace en la parte de diseño de War Robots, pero esto está feo. Ya lo dije, está feo. Pero hablando serio, va a ser la edición especial de Lynx y va a tener un poder también especial. Sin joder, quizás salga bugueado. Tú sabes cómo salen estas ediciones especiales, bugueado. El poder especial está bugueado, no recibe daño, aguanta como un titán, parece un tanque, pero simplemente tiene 170k de vida. Vaya dato perturbador. Ojo, esta parte del poder es solamente joda. Has flipado, ¿eh? Filtración número 4. Tiene dos poderosas razones esta filtración. Pero enfócate en lo principal. ¿Qué va a hacer este piloto? Según los chismes o filtraciones, este piloto le va a dar una bonificación de daño mientras la habilidad está activa. ¿Pero de quién? Del nuevo sniper. Sí, el nuevo sniper que va a tener sigilo continuamente. Si esto se vuelve meta, cosa que lo dudo, quizás sea interesante. Ojo, quizás sea interesante. Yo me quedo con el Behemoth realmente, pero esto es un Behemoth 2.0. ¿Y por qué es 2.0? Porque va a tener sigilo, pero igual te van a poder matar. Así que bueno, digamos que estas son las noticias, están un poco interesantes. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Ya para concluir, esta es la opción del logo que se va a utilizar para el próximo evento. Si te das cuenta, tiene como una onda de casino. Y no sé si el evento vaya a ser tipo casino, pero lo que sí les soy sincero es que las fichas del evento no te están dando nada. Ni siquiera te dan el buenos días. A veces más bien te dan malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias, Pinceladas? Que ganaste 500 componentes. 10 veces. En serio, Pixonic. En serio. ¡Oh, my God! ¡Wow!
cambiando de tema, se viene algo interesante, gente, ¿sí? Se viene algo interesante con todo esto del tema de los titanes. Y esta parte, ojo, es simplemente opinión mía. He estado hablando con los chicos que frecuento de War Robots. Hemos estado charlando acerca de este tema de los titanes. Y lo más probable es que se vengan titanes con un piloto y luego un segundo piloto chetado. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. ¿Y por qué es esto interesante? Porque ¿qué moneda vamos a utilizar para subir de nivel a estos pilotos? Según los chismes, ojo, según los chismes. Y no me digas que soy chismoso, porque a todos nos gusta el chisme. La vaina es que no va a venir una moneda nueva. Sí, ojo, no va a venir una moneda nueva. Pero ojito acá, no vayan a decir que yo lo dije. Simplemente les estoy diciendo algo no oficial. Algo no oficial dice que no va a venir moneda nueva, sino vamos a utilizar una moneda que ya existe en el juego. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Joder, pinceladas, ¿cuál es esa moneda? ¿Qué piensas tú? Yo creo que la moneda va a ser titanio, el platino este que tenemos, y o el AU. Dudo mucho que vaya a ser plata, las cosas como son, pero se va a venir estos pilotos con todos para que el juego tenga como que dónde invertir el platino, ¿sí? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Yo sé que hay gente que no tiene, hay gente free to play que ni siquiera tiene el titán maxeado. Y si colocan a los pilotos con la misma moneda, joder, va a ser más difícil subir el titán, las armas, etcétera. Sí, yo sé eso. Pero esperemos que tampoco se inventen una moneda nueva para los titanes, porque ahí sí nos vamos a joder. Fíjate lo que pasó con este tema de los drones. Una moneda que venden ahora, un dron más 100 monedas en $15. Padre nuestro que estás en el cielo. Y supuestamente los drones eran para balancear el juego, porque estaba totalmente loco, escudos a cada instante. Pero ahora los drones no sirven de mucho y están intentando monetizar otra vez a los drones como algo que sí te puede servir. Pero la realidad es que sirven poco o nada, porque sin los escudos los drones no tienen tanta ventaja. Y no tan solo los escudos, sino también esa parte de los porcentajes de las ventajas: 80 puntos de defensa, 70% de daño, cosas de ese estilo. Bueno, gente, me despido. Espero que la sigas pasando muy bien. Se les quiere muchísimo. Y bye bye. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye.